Bienvenidos, bienvenidas a esta celebración del 70 aniversario de fundación de la Escuela Primaria Paulino Navarro. Les pedimos de la manera más atenta se pongan de pie, por favor, para llevar a cabo los honores correspondientes al evento. Saludar. Jack. Abanderado por su frente. Jack. Saludar. Jack. Dice. Jack. Mi bandera. Jack. Integrar escolta. Vamos a voz de tres, toque de bandera, una, dos, tres, seis. Alumnos, padres de familia, compañeros. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este evento tan importante que hoy nos une. Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo la oportunidad de representar a mis compañeros trabajadores de este plantel hoy en una ocasión tan especial e importante para la vida institucional de nuestra querida escuela. En estos 70 años de vida de la Escuela Paulino Navarro, plantel educativo que ha sido y es parte de la historia de Jocotepec. La conmemoración de los 70 años de nuestro querido plantel educativo se constituye en un momento oportuno para dejar testimonio de cuanto han realizado tantos hombres y mujeres que dejaron aquí su impronta y su huella. Algunos de ellos se encuentran presentes en este lugar y han vivido el sueño de fundar y desarrollar nuestra institución educativa. Por ello, queremos rememorar aquella impronta de los fundadores y docentes que visualizaron la creación de esta escuela, a la que agregaron su propio esfuerzo y su trabajo para llegar a concretar aquel sueño un mes de diciembre de 1945. Me complace decirles que precisamente antier estuvimos con el doctor Jimmy Ochea en México para plantearle entre algunos asuntos de la importancia que tiene nuestro plantel educativo, la Escuela Paulino Navarro. Me hizo el favor de llevarme, más que acompañarme, el licenciado Juan Carlos López Jara,
que es una persona también que ha mostrado el interés en nuestro municipio desde hace muchos años que nos conocemos, ¿verdad? Hoy yo como presidente le he hecho la invitación a él y a muchas personas aquí de la sociedad y se las hago a todas las personas que están aquí presentes, que nos ayuden, que esta administración municipal no es de Manuela, es de todo Jocotepec, que hoy tenemos la oportunidad todos nosotros de realizar, si es posible, aquello que anhelamos para nuestro municipio. De tal manera que me hizo el favor, como les decía antier, el licenciado Juan Carlos López Jara, de ir a México conmigo y tomó un interés muy especial el doctor Jimmy Ochea, que anoche tuvo una cena con nuestro gobernador del estado. En especial vino a esa cena para pedirle de manera muy atenta que tiene que construir nuestra escuela nueva, Paulino Navarro, porque el ayuntamiento ya tiene un terreno propio para esa escuela, escriturado en su favor. Gracias.